Buenos días, esto es Inútil Data para Otakus. Vamos a saludar al personaje del día, a Emilio. Como todos saben, es de público conocimiento que a Guillermo Francella le gusta Marvel y a Emilio DC. Muy bien, ahora lo siguiente. Este video va dedicado a un amigazo, a Javier Paredes. Cada vez que hago un video, cuando él puede lo comparte y la verdad que eso me ayuda mucho. ¿Quién es Javier Paredes? Es el Wolverine argento, ¿eh? Acá lo tenemos. Aquí está este niñato, ¿lo ven? Bueno, Javi, mira esto, te quiero desafiar. Mira lo que aprendí. Mira esto. Estoy adquiriendo poderes. Aunque ya voy a tener mejores poderes para... ¿Qué dije? Poderes. Para poder comprar todos iguales, ¿no? Pero, pará. ¡Oh! Buenísimo esto, la verdad que bueno. Menos la parte de adelante porque ahí cagaste, no tenés hijos para nunca más. Bueno, a ver. ¿Lo cerramos? Bueno, el informe que les traigo hoy, la verdad que tu cabeza va a ser así. ¿Por qué? Durante los años 90 hubo una serie llamada X-Men Anime, la cual se repitió en el 2010-2011, que no sé si la vieron o no. Bueno, la cuestión es que no pude ver la serie vieja, versión anime. A ver si hay algún friki, algún virgo que me dé el link o algo, ¿no? Porque la verdad que está bárbaro. Ahora se los voy a mostrar y ahora la van a ver. X-Men とは 悪の脅威から人類を守り、人類とミュータントの平和的共存を実現するために組織されたミュータントヒーローチームである。¿O no te dije? La verdad que hace quedar a la serie vieja que veíamos todos cuando éramos chicos como una mierda. Vos decís, loco, si así es el opening, imagínate cómo será el dibujito, el anime entero. Pero no vi nada, ya te lo dije antes. Busqué por todos lados, fíjate si lo encontrás en la Deep Web. No sé qué más, cómo buscarlo. Bueno, eso es lo que te quería mostrar. Ahora, a continuación, te voy a mostrar el ending. Pero antes, hay separadores. ¿Qué son los separadores? ¿Gente que rompe matrimonios? No. Sino que es, cada vez que van a la tanda publicitaria, una especie de dibujito, ¿me entendés? ¿Te acordás cuando antes veíamos que decían... Cuando veíamos los dibujitos, ¿no? Que decían, enseguida volvemos luego de estos mensajes. Sí, así, pero sin tanto trabamiento. Bueno, basta. Saludo a Flor de la B, si nos está mirando. Ahora te voy a mostrar el ending, pero antes, unos tres o cuatro, creo que, separadores. X-Men. X-Men.
X-Men. X-Men. Temazo, aparte un temazo, tanto el ending como el opening, bien power metal japonés, y este bien maraca, bien de amor, qué dinamismo, ¿no? Esos trazos, cómo dibujan, la narrativa, la verdad que son unos genios, los Ponjas. A ver, espero que Disney no la cague más, todavía no la cagó mucho, pero bueno, denles a ellos de última... para que se hagan cargo de Marvel. ¿Qué lo pareo? Que me trabo cuando hablo. Porque me pongo nervioso. Hablando de ponerme nervioso, sé que les prometí que para este video les iba a traer gente humana, seres vivos. Y no lo pude cumplir porque me pareció más piola mostrarle esto. Así que por eso se los mostré. Espero les haya gustado esta inútil data, y recuerden, como les dije antes con el informe este, hay, que fue hecho en el 2010 y 2011, Marvel anime, está Iron Man, Blade, y lo del 2010 fue X-Men anime, la nueva serie que la pueden ver en YouTube, pero en cuanto a la vieja, como ya les dije, no vi un joraca. Esto ha sido todo por hoy. Ya no estoy siendo tan ignorante, así que te puedo decir que te suscribas, porque no te cuesta nada, loco, suscríbete a mi canal. Dale like, que siempre digo dale like, me gusta, que es lo mismo, una redundancia total de mi parte, pero dale. Y dale con los comentarios también, loco, cuenten ahí qué les pareció, si les gustó. Y otra cosa que estoy pensando para ampliarme, ¿qué es lo que garpa en este país? Para que te vean, que ¿quién te puede dar una mano? ¿Y en quién pensé? En Darín, en Ricardo Darín. Dije, ¿lo podré encontrar? ¿Lo podré buscar? ¿Se copará en contarnos, no sé, qué dibujitos veía él cuando era chico? A ver, dale, ¿qué onda con la campaña de Darín? Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau!